Radio TV. Entonces tenemos en la radio y tenemos el video también en Latino Radio TV y entonces ahí es donde no encontraba el video y obviamente me quedó mal la entrada. Pero vamos a mirar cuál es el punto. Entonces tenemos, el punto es el siguiente, el punto es que muchas veces nosotras las mujeres, por el dolor y por la angustia que en determinado momento vivimos, lo que pasa es que estamos tentadas en Latino Radio TV. Esperen, Latino Radio TV. Ahí, ok. El dolor, la angustia, el sufrimiento, mujeres, las mujeres estamos sintiendo una cosa que se llama desvalorización. Las mujeres estamos sintiendo mucha depresión. Mujeres que estamos sintiendo todas esas, digamos, sensaciones como tristeza, como depresión, maltrato, mujeres que han sufrido maltrato, tanto físico como mental, como depresión, soledad, abandono. Entonces, estas mujeres están sufriendo ese maltrato físico, sufriendo enfermedad, se sienten, mejor dicho, yo diría que derrotadas, se sienten derrotadas, se sienten como en un abismo. Entonces, estas mujeres lo que pasa es que no saben pensar. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó a pensar y porque digamos, se educaron en una cultura muy difícil y estas mujeres están sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El problema es que el dolor y la angustia que esa persona tiene la tientan a retirarse, a rendirse y a darse por vencida. Mujer, usted me está escuchando, usted está en este grupo de mujeres que se están queriendo rendir, que están queriendo tirar la toalla. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hablarle a estas mujeres. Bueno, me dicen, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿De qué parte me escuchas? Hola, ¿cómo estás, mujer del futuro? ¿De qué parte, mujer del futuro? ¿De qué parte nos estás escuchando? Me gustaría saber, ¿de qué parte nos escuchas? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotras tenemos que hacer? Esta mujer que se siente aplastada, esta mujer que se siente agobiada, esta mujer que se siente devastada, esta mujer que se siente que está desgarrada, esta mujer necesita un acompañamiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí en el Latino Radio TV todos los miércoles? Es te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto a que no te rindas. Te reto a que no tires la toalla, te reto a que no te retires, porque a veces se vuelve una situación tan caótica que sabes qué es lo que pasa. Yo quisiera saber si me estoy escuchando, que sabes qué es lo que pasa, que se vuelve tan caótico que hasta a veces intentan el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a ser mujeres? Tenemos que aprender a reprogramar nuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer. Reprogramar. Que no tiren la toalla. Y ahora sí se escucha. Te reto a que no te rindas. Llegó Tiana Fernanda, VIP. ¿Dónde estaba, mujer hermosa? ¿Dónde estaba esa mujer preciosa? ¡Qué alegría!
¿Dónde andaba mi muñeca? Tan linda. Bueno, entonces, Tiana, ¿desde dónde nos escuchas? Ok. A ver, mujer, vamos por partes. María Imelda, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mira, tus creencias crean tu realidad. Escriba eso y eso lo dijimos esta semana durante el reto. Voy a hacer un resumen de lo que vimos esta semana en el reto de 45 días, porque el programa de radio es una vez a la semana. Entonces, hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido para que a ti te quede exactamente, para que a ti te quede claridad. Mujer, usted se siente aplastada. Mujer, usted se siente agotada. Mujer, usted se siente devastada, desgarrada. Está como que le quitaron los brazos, las manos, la cabeza. Usted se siente perdida en el laberinto del pasado. Y usted está a punto, ay, bendito sea mi Dios, usted está a punto de retirarse. Usted está tentada. El dolor y la angustia están a punto de usted decir, ¿sabe qué? Me retiro, tiro la toalla. Y me voy de este planeta y me suicido, me corto las venas, me ahorco. Mujeres que están en estado de depresión, mujeres, ustedes saben que una mujer en estado de depresión no es productiva. Una mujer en estado de depresión lo único que quiere es cerrar las ventanas, cerrar la puerta, salirse del grupo, retirarse porque nadie le presta atención. Se quiere retirar de todas partes porque cree que ella no es pertenece a este mundo, porque ella cree que ella estorba, porque ella cree que ella no pertenece a esta tierra y porque ella cree que ella es de otro planeta y que ella cree que aquí no tiene espacio. Y sola, sola se retira de los grupos, sola se va. Una mujer que está desvalorizada, una mujer que no encuentra un sitio en esta bella y hermosa tierra. Mujeres, mujeres, ese dolor y esa angustia te está haciendo tirar la toalla. Ese dolor y esa angustia te está haciendo retirar, te está haciendo casi que pensar en el suicidio. Muchachas, yo sí te voy a retar. Yo sí te reto hoy, Tiana Fernanda Arboleda Restrepo. Yo sí te quiero retar hoy, Tiana. Te quiero retar a que aprendas a pensar sincrónicamente con disciplina. Muchachas, ¿es fácil? Sí, es muy fácil. Muy fácil. Aplique los 9 pasos para tener un pensamiento sincrónico y listo. O sea, yo ya terminé el taller. Marimeldi, ¿cuáles son esos 5 pasos que nosotros hemos aprendido? Las 9 variables, perdón, 9 variables para tener un pensamiento sincrónico. ¿Cómo se aprende? Se aprende por repetición. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo aquí en este programa de radio, en este reto a la mujer del futuro? Te reto a que no tires la toalla, Tiana. Te reto a que no tires la toalla, Tiana. Te reto a que te quedes en el grupo y que cuando quieras poner el dedo y salirte del grupo, diga, no, no me voy a salir, porque yo tengo un espíritu de amor, yo tengo un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y yo sé que tengo que aplicar estas 9 variables. ¿Y cuáles son esas 9 variables para tener un pensamiento sincrónico, María Imelda? Mira, te las voy a repetir y las voy a repetir y las voy a repetir hasta que algún día mi cerebro se las va a aprender. Y algún día mi cerebro va a decir, ok, 9 variables, voy a aprender a pensar sincrónicamente con Dios. Primera variable para tener un pensamiento sincrónico con Dios son 9. Escríbalas otra vez. Trajo el cuaderno. Marimelda, pero ya esas las dijo ayer, sí, pero usted las está viviendo en su rutina diaria. Es que no es que se las aprenda. Así como uno dice, primera intención, amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí, amar al otro. Segunda,
atención, tercera, observación, cuarta, decisión, quinto, voluntad, sexto, disciplina, séptimo, energía, ocho, acción, nueve, bendición. Ya me las aprendí, María Imelda. Ahora yo le pregunto, ¿usted sí las está aplicando a su rutina diaria? ¿O se le olvida y vuelve y cae y dice, me siento devastada, aplastada, agobiada, yo qué voy a mostrar? ¿Una cama? Una cama. A veces yo también pienso así, ¿yo qué voy a mostrar? La misma oficina, la misma foto, la misma olla, los mismos hijos, el mismo marido. Y entonces, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Cómo así que qué más voy a mostrar? Pues, lo que pasa es que caíste en el abismo donde te sientes devastada y te sientes desgastada, mujer. Y es un abismo, eso es peor que el infierno, porque estás viva y crees que estás muerta. Porque es un proceso muy difícil, muchachas. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de esta escuela cuántica mía? ¿Cuál es la misión de este programa de radio? ¿Cuál es la misión de este programa donde yo te reto a crear a la mujer del futuro? Dentro de Tatiana, dentro de Tiana, hay una mujer brillante, hay una mujer alegre, hay una mujer feliz, pero ella no se ve a sí misma. ¿Por qué? Porque ella está en angustia y en dolor. ¿Qué es lo que yo quiero, Tiana? Te reto, Tiana, Fernanda, Arboleda, Restrepo, te reto a que puedas rescatar a esa niña perdida en el laberinto del pasado, la traigas al presente y vayas al futuro donde existe una mujer con poder y con fuerza, una mujer alegre, una mujer que donde llega es candela. ¿Qué se hizo esa mujer? ¿Por qué esa mujer se siente tan devastada y tan desgastada? ¿Por qué esa mujer se siente que no está, que no pertenece a esta tierra? Ella se siente que no cabe en ningún lado, se sale de todas partes sin echarla. Piensa que nadie la voltea a mirar, está desvalorizada. ¿Usted por qué piensa eso? Fue que a usted cuando estaba chiquita le decían que usted no valía nada, ¿cierto? Que usted no servía para nada. Usted ya hizo el árbol. Usted ya miró porque es que usted cree que usted no la valora a nadie. Porque usted cree que en todas partes usted es como rara. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es mi misión como escuela cuántica? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de este programa de radio? Porque todo en la vida tiene una misión, todo tiene un propósito. Si todas las mujeres fueran felices, yo no existiría. Este programa no existiría. ¿Para qué? Si todos somos felices, cuando somos felices somos productivos, cuando somos felices no tenemos tiempo de deprimirnos porque lo que estamos pensando es en producir. Pero en este momento, si estás tirada en la cama escuchando este programa de radio, es que esto es para ti, porque las mujeres que están ocupadas produciendo no tienen tiempo de escuchar nada. Porque ellas están tan ocupadas trabajando que no escuchan nada. ¿En serio, María Imelda? O sea que cuando yo esté bien no voy a escuchar este programa de radio. Espérate un momentico. O sea que cuando yo esté bien, yo ya no voy a escuchar el programa de radio. No, usted sí lo va a escuchar, porque se va a convertir en una mujer agradecida. Y porque usted va a decir, uy, yo me acuerdo cuando llegué a ese programa de radio en latinoradiotv.com y hablaba una señora que se llama María Imelda y ella me ayudó y me dio ánimo y me dio esperanza y me dijo, ¿sabe qué? Venga, sálgase de ahí, vamos a rescatar a esa mujer del futuro, te reto a crear a esa mujer del futuro que ya existe en el futuro, pero que tú no la puedes ver porque no tienes esa esperanza, porque tu esperanza se perdió. Pero yo sí veo a esa mujer que hay en ti, Tiana.
Yo sí la veo, porque yo la he visto, yo la conozco, y yo sé que dentro de ti hay una mujer muy, pero muy valiosa, una mujer empoderada, con mucha fuerza y con mucha alegría, y que la podemos rescatar. Pero mi misión es darte ánimo y esperanza para que vamos juntas, y yo te voy a acompañar, para que vamos juntas y vamos a rescatar esa mujer y traigamos esa mujer del futuro. Y le digamos, venga pues, Tiana, mija, vamos a empezar. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Y Marimelda, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, primero tenemos que aprender a pensar. ¿Cómo así, Marimelda? Y es que yo no sé pensar. No, usted no sabe pensar. Usted no sabe pensar, mi amor. Usted no sabe pensar porque a usted no le enseñaron a pensar. Usted solamente piensa en sufrimiento. Usted solamente piensa en lo que le enseñaron cuando estaba chiquita. A usted chiquita la maltrataron. La maltrataron física, mental, espiritual. A usted la maltrataron en todas las maneras posibles y por habidas y por haber. Usted la autoestima la tiene por el piso, debajo del piso, por allá en el abismo del infierno. A usted estás ligada de toda, estás lejos de toda visión y de toda esperanza. Usted está lejos. Estás lejos. Ah, esto se me dañó. Estás lejos de toda visión y esperanza. Y no solamente es Tiana, yo le estoy hablando a Juanita. A Juanita, a esa Juanita que sé que existe, no es nada personal con Tiana, para que no vayan a creer que es que yo le estoy diciendo todo a Tiana, no. A estas mujeres que las violó el mismo papá, a estas mujeres que las violó el tío, a estas mujeres que sufrieron abandono, que las abandonó la mamá y las dejó tiradas por allá y una tía las cuidó. A estas mujeres que cuando nacieron la abuela no las quería y no podían ir a la casa de la abuela porque la abuela no quería a esa niña. A estas mujeres que fueron abandonadas. A estas mujeres que tienen depresión, que no se levantan ni dándoles con qué. A estas mujeres que están... No, pues perdidas, perdidas de toda visión y de esperanza. A estas mujeres es que yo me estoy refiriendo. Ahora, la mujer que ya se superó, la mujer que ya es productiva, la mujer que genera dinero, también puede escuchar este programa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted que ya está produciendo y que ya está dando dinero, usted puede aportar un granito de arena y decir, voy a hacer un acompañamiento a estas mujeres para que estas mujeres puedan cambiar, reprogramar sus creencias, porque las creencias que tienen están vueltas nada, están llenas de ateísmo, están llenas de incredulidad, están llenas de duda, están llenas de inseguridades. Están llenas de inseguridades. Ustedes creen que ustedes no valen nada. Ustedes creen que ustedes son una, mejor dicho, un cero a la izquierda, no vale nada. Y usted cree, mujer, que usted es un cero a la izquierda. Dios mío, ilumíname, Señor. Déjame decirte, Isabel, que tú no eres ningún cero a la izquierda. Déjame decirte, Isabel, que tú tienes unas manos prodigiosas, que tienes unas manos divinas, que tienes unos, que hacen unas cosas hermosas, pero esa mujer no, se me perdieron las mujeres. Dios mío, ayúdame a rescatar estas mujeres, por favor, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Ven, Señor Jesús, dame las palabras que yo pueda decirle, venga, ¿sabe qué? Vamos a trabajar, en vez de tener duda, vamos a empezar a aprender con disciplina a pensar sincrónicamente, muchachas. Está comprobado científicamente que nosotros, el ADN se puede reprogramar. Escúcheme, Tiana, Isabel, Lucero, Ana María,
Vea, oiga, mire. ¿Sí me están escuchando? Ay, yo no sé si usted me está poniendo cuidado. Vea, niña, venga, ¿para dónde va? Eumelia, ¿dónde está Eumelia? Es que estas muchachas que se me hicieron, Viviana. Luisa Zapata, ¿dónde anda Luisa Zapata? Eumelia, Cari. Ve, Cari, ¿dónde estás? Que no te he vuelto a ver. Ay, mire ese perro tan hermoso. ¡Qué belleza! Mujeres, yo las amo. Dios las ama. Dios las ama. Dios las adora. ¿Qué es lo que tiene? ¡Ay, la Sandra! ¿Dónde andaba la Sandra? Hermosa. Adriana, Anadelia, Guayaquil, Ana María, Angelina, Blanca Estela, Claudia, Consuelo, Doris, Marina, Elsie, Estela. Mujer, ¿dónde están ustedes metidas? Mujer, mujer, yo te estoy haciendo un llamado. Yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad. ¿Por qué? Porque tuve una madre que murió de cáncer en el estómago y porque tuvo depresión. Y vi cómo la depresión mata a las mujeres porque están desvalorizadas. Yo lo vi y yo lo viví. Y como yo lo vi y como yo lo viví, mi misión es decirte, mujer, venga, ¿sabes qué? Párese, ánimo, vamos a tener esperanza, vamos a cambiar, vamos a aprender a pensar sincrónicamente. Vamos a aprender a pensar sincrónicamente, María Imelda, y cómo uno aprende a pensar sincrónicamente para reprogramar su ADN. Está comprobado científicamente, hicieron experimentos. El ADN es reprogramable, muchachas. Si usted nació bruta, porque su mamá le dijo que usted nació bruta, porque su mamá era ignorante, porque su mamá no sabía estudiar, porque su mamá era una neurótica, porque su mamá era una mujer depresiva y porque usted cuando estaba en el vientre de su mamá recibió toda esos químicos vueltos nada de depresión y porque su abuelita se murió de depresión y porque todo su árbol es un árbol depresivo. Déjeme decirle que está comprobado científicamente que el ADN reprogramable. Científicamente está comprobado, no me lo estoy inventando yo. Lo que pasa es que yo soy un ratoncito de biblioteca que le gusta leer y le gusta investigar y le gusta aprender. Y entonces yo me di cuenta, de acuerdo a estudios científicos, que el ADN es reprogramable. Usted no nació bruta. Usted es muy inteligente. Lo que pasa es que su mamá le dijo que era bruta y usted le creyó. Usted no nació pobre. Lo que pasa es que su mamá y su papá y todos sus hermanos le dijeron que ustedes eran pobres y que vivían en Manrique y que con los de Manrique no tienen campo en la ciudad. Entonces, el detalle es, apá, es que no hay batería, entonces tengo que tener el teléfono aquí arriba, así. Ah, no, bueno, mi gente, hermano, la tarde hablamos, la vida la compañía. Bueno, pues, chao. Es que yo me acuerdo que mi mamá decía, mija, es que el que nace pa' burro, burro muere. Y yo, ¿cómo así? Es que, mija, el que nace pobre, pobre muere, y por mucho que trabaje, pobre se va a morir. Y yo decía, o sea que yo voy a la escuela, estudio en la universidad, igual voy a ser pobre. Y como yo soy de un pueblo, porque yo soy montañera y Ituango, Antioquia, que por allá no hay sino guerrilla, ¿usted qué opciones va a tener si es pobre? Es que usted es de Manrique, mija. Es que usted es de Aranjuez. Es que yo soy una desplazada de Ituango, Antioquia. Yo soy desplazada de un pueblo. Yo, Marimelda Cardona, soy desplazada de un pueblo, Ituango, Antioquia, donde la guerrilla era tan fuerte, que nosotros tuvimos que salir por la noche a la carrera porque llegaron a atacar el pueblo. Esa soy yo. Y soy hija
de un hombre pobre y soy hija de una profesora que fue profesora toda la vida. ¿Usted qué opciones tiene, mi hija? Y enseguida cuando entré a trabajar a la empresa donde yo trabajaba, me decían, ¿usted de qué universidad es? ¿De la EAFIT? No, yo no soy de la EAFIT. Entonces, ¿de qué universidad eres? Y yo, de la Autónoma. Ay, porque allá en la Autónoma estudian los pobres. Y usted no es hija del gerente o del senador. Discriminación. Y enseguida llegó aquí a Estados Unidos. ¿Y usted quién es? Es hispana. No habla inglés. Es de por allá de un pueblo. Mi amor. Pero yo he tenido, gracias a Dios, gracias a Dios, porque sé de qué le estoy hablando. Sé que le estoy hablando de que la depresión sí existe. Mi mamá murió de depresión. Entonces, sí te puedes morir de la depresión. La depresión sí te lleva a la muerte. La depresión sí te desbasta, te desgasta. Y una mujer en depresión no es capaz de generar ingresos. Y aquí en la tierra se necesitan los ingresos para pagar la luz, el servicio, la comida y todo lo que uno necesita. Y esto es repetición, sí es repetición. Entonces, estas mujeres necesitan tener ánimo y esperanza y decirles, sí, se puede reprogramar el ADN cuántico, está comprobado científicamente, utilice estas 9 variables todos los días en la rutina diaria y usted lo va a hacer y lo va a repetir y lo va a repetir. ¿Y cuáles son las 9 variables, María Imelda? Se las voy a volver a repetir. ¿Cuáles son? ¿Usted las sabe? No, escríbamelas. Habelas, habelas, muchachas. Muéstrenme las 9 variables, escríbanmelas, por favor. Marimelda, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Aplicarlas en la rutina diaria. ¿Cuáles son las 9 variables? La primera, empiece a desarrollar el amor, dar amor. ¿Y para qué doy amor? Dar amor. La segunda, preste atención en su rutina diaria a que usted esté dando amor. La tercera, observación. Obsérvese todos los días en su rutina diaria. Tengo ganas de salirme del programa porque es que cuando yo pongo algo, nadie me mira y nadie me dice nada. Es que yo me quiero salir del programa porque María Imelda está diciendo que yo atraigo todo lo malo y yo no atraje la muerte de mi mamá ni de mi perrito. Yo no tuve la culpa. Ahora María Imelda está diciendo que uno atrae todo y que de acuerdo a su forma de pensar atrae. Y yo, que yo sepa, mi perrito se murió, pero no fue mi culpa. Muchachas, yo no les estoy diciendo eso. A mí también se me murió mi mamá y a mí también se me murió el perrito. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esa tristeza? ¿Acepto o no acepto la vida? ¿O me quedo llorando y me quedo en el estado de lágrimas como la que se quedó mirando para el pasado y se convirtió en un bulto de sal? Cuarto, decisión. Quinto, yo tengo que tener voluntad. Voluntad, la voluntad de Dios es que tú te pares, la voluntad de Dios es que usted diga ánimo, esperanza, vamos a ser productiva, vamos a ser unas mujeres con poder, con amor, con dominio propio y vamos a producir, sí, qué rico, producir dinero para viajar, para salir, para comprarnos la casa. ¿Cuántas mujeres de ustedes no querían y soñaban con tener su casita y a ver dónde está su casita? Que hoy se tienen que pasar de donde viven porque ya les pidieron la casa, porque no tienen una casa donde vivir, porque se tienen que estar pasando de un lado para otro. No, hombre. ¿Y entonces qué? ¿Necesita disciplina? Sí, señora, necesita mucha disciplina. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer, así me guste o no. Eso es disciplina. Y usted tiene que empezar y empoderarse y decirme al favor, ya, disciplina, bloque de 2 horas diarias. ¿Y cómo trabaja uno eso, María Imelda, los bloques? Tranquila, espere que le estoy hablando. Energía. Una mujer en depresión, ¿dónde tiene la energía? En ningún lado. Usted con
ánimo y con esperanza, usted tiene energía. Usted con depresión no la levanta ni un, yo creo que ni un, ¿cómo se llaman esos carros que llegan por uno con una volqueta y sacan la tierra? Yo creo que ni eso la saca usted. No la levanta nadie. Mujeres, hay que tomar acción, acción. Si usted no toma acción, se la jodió. Porque la fe genuina da buenas obras. Escriba eso, la fe. La fe genuina da buenas obras. Usted puede hablar muy lindo, puede decir muchas cosas, pero hay que tomar acción, acción. ¿En dónde? En la rutina diaria. ¿Cuándo planto el árbol? Hoy, ¿para qué? Para que me dé sombra dentro de 20 años. Porque llegan los 20 años, llegamos nosotras de 70 años y en una sequía tan horrible. ¿Y por qué? Porque no plantaste el árbol hace 20 años. Por eso estás en sequía. Entonces, ¿y luego qué recibimos? El paso 9. ¿Qué es la bendición? Esas son las 9 variables. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir y repetir, así como repetimos que éramos brutas, así como nos repitieron. Yo me acuerdo que uno decía, ah, yo quiero un bombombón. ¿Ustedes saben qué es bombombón? Muchachas, ¿saben qué es bombombón? ¿Qué es un bombombón? ¿No saben? Bom, 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 ¿veis? Se me olvidó. Bom, 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 bom. Se me olvidó escribir bom, bom, bom. Ay, qué risa. ¿Ustedes saben qué es bom, bom, bom? Vea, les voy a mostrar qué es un bombombón. Yo sé que en la radio no puedes ver qué es un bombombón, pero yo te lo voy a describir. ¿Qué es un bombombón? Les voy a contar una historia. ¿Quieren un chisme? Un chisme de cuando yo estaba chiquita. Chisme del bombombón. Chisme del bombombón. Ay, bendita, ¿cómo escribí esto? Bon. Mire, este es un bombombón que me gustan tanto desde que yo estaba chiquita. Se escribe bon. Ah, sí, sí, así se escribe. Se escribe así. Espera y verá, yo lo escribo. Se escribe bon, bon, boom. Bon, bon, boom. Se escribe así, mírelo. Ahí está escrito. Bon, bon, bon. ¿Quieren el chisme? Ay, muchachas, díganme que si quieren el chisme para contar ese chisme, que es que yo soy una niña muy traumada. Yo soy una niña con muchos traumas. Me voy a poner a llorar. ¿Quieren que les cuente lo del bon, bon, bon? Díganme, sí, yo quiero, porque yo voy a llorar. Miren que ya estoy haciendo mimos. Ojalá en la radio me pudieran ver. Bueno, les voy a contar. Vean. Imagínense. Me voy a ir. Tengo 53 y yo vivía en Ituango, en un pueblo. Y eso es... Hace, ay Dios mío, yo no sé, pero pongamos que tenía por ahí unos 8 años. ¿Quién? Quiero el chisme y quiero bombombón. ¡Ay! ¡Emoja! Vean, muchachas, yo amo los bombombones. Tanto amo los bombombones, muchachas, que miren que tengo un bombombón aquí, ahora que fui a Colombia, y nosotros traemos unas memorias, pero les voy a contar el chisme para que ustedes sepan que esto es cuántico, y cuando usted recuerda algo del pasado, va al pasado, y es exactamente una niña de 7 años
que les va a hablar. Así funciona esto. Bueno, imagínense que cuando yo estaba chiquita, de 7 años, 8 años, yo vivía en un pueblo que se llama Ituango. Entonces vamos a poner aquí, María Imelda, ¿de dónde es? De Ituango. Yo soy de Ituango. Entonces nosotros, voy a revivir esa memoria y nosotros vivíamos, aquí estaba el parque, que es así, el parque es acá, en el atrio, ahí está la iglesia. Y en esa cuadra donde uno entraba a la iglesia, nosotros vivíamos una cuadra y media hacia lado derecho de la iglesia, mirando para el frente ya, ahora sí, al lado derecho. Entonces, como para el norte, para donde sale el sol, listo. Entonces resulta que yo vivía en esa cuadra y habían unas heladerías, o sea, como unas donde uno iba y tomaba café y no sé qué, y ahí vendían bombombón. ¡Ay, muchachas! ¡Yo amo los bombombones! ¡Ay, a mí me encantaban! Y entonces eran así rojos, viene con un palito, es como una colombina, tiene un palito y tiene como dulce y por dentro tiene un chicle. Muchachas, yo amo, amaba, amé y amaré los bombombunis. ¿Y sabe qué me decían a mí? Pero en ese entonces solamente chupaban bombombun los niños que tenían dinero. ¡Ay, voy a llorar! ¡Ay, no! ¡Qué tristeza tener esos recuerdos! Y hay muchas cosas que nos duelen, hay muchas cosas que nos acordamos de niña y nos duele. Y entonces yo decía, ¡ay, qué rico un bombombón! ¿Y sabe quién chupaban bombombones, muchachas? ¿Saben quiénes eran los que chupaban bombombones? ¿Quieren que les diga? En mi recuerdo y en mi memoria, que me dan ganas de llorar. ¿Saben quiénes chupaban bombombones? Los niños ricos eran los que chupaban bombombones. Yo no chupaba bombombón, porque cada que yo le pedía un bombombón a mi mamá y cada que yo le pedía un bombombón a mi papá, me decían, no tengo dinero. ¿Usted cree que es que yo cago plata? Y les estoy hablando palabras que mi mamá me decía. O sea, perdón, pero así me hablaban a mí. Yo soy de un pueblo y soy de Ituango y somos paisas y los paisas a veces hablan muy groseros. Y yo les estoy hablando como me hablaban a mí. ¿Usted cree que es que yo cago plata? ¿Usted cree que es que yo soy un banco? ¿Qué? Oigan a esta que le di un bombombón, eso como es de caro. Y yo me acuerdo que yo cada que veía a los niños chuparse un bombombón, yo me moría. Yo creo que a mí se me hacía agua la boca. Y fuera de eso, los niños somos crueles. Y los niños se llegaban y cogían el bombombón, yo me acuerdo, y hacían así. ¡Ay, qué! Y se chupaban ese bombombón y yo era... ¡Ay, como que se le caían a uno la saliva, muchachas! Y yo me sentía mal, y yo decía, ay, cuando tenga plata me voy a comprar todos los bombombones. Adivine qué hice ahora que fui a Colombia. ¡Ay! ¿Ve que se hizo la bolsa? ¡Ve! Ah, mira. No sé qué la hice. Bueno. Muchachas, me traje una bolsa de bombombones. Esto estaba lleno de bombombones. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que cada vez que yo voy a Colombia me hace comprar bombombones. Fíjense cómo está impactante las creencias y todos los vacíos que uno tuvo cuando estaba pequeño. Y hoy por hoy, tener un bombombón, para mí, en mi ADN, en mis memorias, en mis programas, significa sinónimo de poder comprar. Y voy a Colombia y lo que traigo, me,
Ay, me dan ganas de llorar. Y lo que traigo es un bombombón. Y lo que yo traigo para regalar es un bombombón. Imagínense ese sentimiento que te quedó anclado en el pasado. Y yo pensaba, los niños que chupan bombombón son ricos. Porque los pobres no podemos chupar bombombón. Entonces, imagínense si eso es un simple bombombón. Dígame otras cosas. Y en la medida en que uno va creciendo, se va sintiendo cada vez más discriminado. Y entonces, ¿qué tiene que ver el bombombón con lo que estamos hablando? Que las creencias... A mí me decía mi mamá, ¿quién le va a comprar un bombombón? Eso como es de caro. Imagínese una niña de 7 años con ganas de chuparse un bombombón, con amiguitas que tenían dinero y se compraban el bombombón y uno mirando a la niña hacer así. Y para eso que los niños somos crueles. ¡Qué bombombón tan rico! ¿Y saben para qué me gustaba el bombombón a mí? Adivinen. Adivinen. Adivinen para qué me gustaba el bombombón. Miren, les voy a confesar. ¿Quieren que les confiese? Bien, a mí me gustaba el bombombón para chupármelo y con el bombombón me puntaba los labios de rojo porque me gustaba mucho el labial rojo. Y a mí me gustaba que los labios se me vieran rojos. Y todavía me pinto los labios de rojo. Muchachas, nosotras nos comportamos exactamente igual como éramos chiquitas. Cuando nosotros aprendemos a identificar esos programas, cuando nosotros aprendemos a identificar esas creencias, cuando nosotros aprendemos a identificar esa información, cuando nosotros aprendemos a identificar esas ideas, esas programaciones es cuando nosotros los podemos reprogramar y cambiar. Cuando yo identifico, claro, era que yo cuando estaba chiquita me gustaba el bombombón, claro. Claro, ya me doy cuenta. Y entonces el bombombón para mí significa que se me vuelve agua a la boca. Porque yo veía a todos los niños con dinero y ellos chupaban bombombón y enseguida cuando se acababa hacían bombas así y me miraban así. Y yo, ¿cuándo será que yo tengo dinero para un bombombón? Y entonces ahora que tengo dinero, que voy a Colombia, me compro una bolsa de bombombón y me las traigo, ya se acabaron y este es el último bombombón que me queda. Moraleja, somos nuestras creencias. Tus creencias crean tu realidad en el momento en que eres consciente de esa creencia, ya paras de sufrir y entonces ya dices, ok, me quiero comer el bombombón, muy rico, delicioso, y miren lo que hago, vuelvo y lo guardo, porque esto es una necesidad ancestral, y esto es una necesidad de cariño, y esto es una muestra de lo desvalorizada que yo pensaba que era, porque yo pensaba que yo era una niña pobre y que solamente los ricos del pueblo chupaban bombombón. Y así, con este ejemplo, hay muchos otros ejemplos que yo les podría decir a ustedes, mujeres. No, es que historias tengo para contar. ¿Cómo les pareció el chisme del bombombón? Cuéntenme qué aprendieron. Tengo otros chismecitos que también tengo por ahí, pero me gustaría, antes de pasar al siguiente, me gustaría saber qué aprendieron de esta historia del bombombón. Porque son ideas. Es que cuando yo estaba chiquita, mi mamá me decía, oigan, a esta, ¿de dónde vas a sacar plata para comprar bombombón? No, yo no me voy a poner a enredarme yo. Es que esta cree que yo soy un banco, pues. ¿Vos crees que yo soy banco? ¿Qué?
Estoy hablando al estilo de mi madre. ¡Ay! ¿De dónde vas a sacar plata? ¡Ay! Ma, es que mire que ellos tienen. Ah, pues ellos son ricos. Son hijos de ricos. Y usted no es hija de una rica. Bueno. Y así vamos por la vida. Y tenemos 53 años y todavía esa información está aquí metiéndose en la cabeza. Y entonces cuando estamos en un grupo, como en el que estamos ahora de la Escuela Cuántica Mía, y cuando estamos en un grupo de personas, en un grupo de locutores, en un grupo de coaching, en grupo de mujeres, ponemos cualquier información y nadie nos dice nada. Y ahí mismo decimos, me ignoraron. Yo no soy importante acá. No, yo me siento aplastada. No, yo ya yo siento que a mí ni me voltean a mirar. Yo digo los problemas y nadie me para bolas. Yo me voy a retirar y se salen solas del grupo. Y todo el mundo, no, pero aquí a la única que le prestan atención es a Luisa. Y a Sandra, pero a mí no. Yo pongo la foto y yo voy a poner la misma foto de la cama sucia o de la cama fea. No, yo no voy a poner eso, qué bobada. Y empiezo a desvalorizarme y a desvalorizarme. Y cada vez empiezo, igual me pasaba con los chococones, me encantas. Y la historia era exacta. Sí, muchachas, mire. Yo las invito a que hagan ese árbol familiar, a ese árbol transgeneracional, porque es que nosotras esas memorias las tenemos ancladas en el ADN. Aprender a pensar con disciplina de una manera sincrónica, muchachas, es un arte, el arte de pensar, el arte de la disciplina, el arte. Igual me pasaba con los chococonos. Mire, si cada una de ustedes hoy al menos piensan sí. Y fíjense cómo las memorias son de intactas, muchachas, que yo tengo en mi memoria la iglesia mirando hacia el frente, obviamente, del parque y en la calle a mano derecha. En el frente de la iglesia yo vivía dos cuadritas y me acuerdo cómo era yo chiquita con el pelo así como lo tengo crespo, pero era largo por aquí como en la espalda y todas las amiguitas mías tenían dinero porque en esa zona donde vivíamos, pues al lado del parque era que vivían las niñas de dinero. Pero yo no era de dinero, o sea, yo era una infiltrada. Yo era... ¡Ay, me da risa! Yo era una infiltrada, una desplazada de un pueblo que se llama Santana. No, muchacha, es que yo tengo alma de desplazada. Y enseguida me vengo para acá, para Estados Unidos, y también vivo la misma situación. Ay, muchacha, ya se me acabó la hora. Yo quisiera seguir hablando. Ay, yo quiero seguir. Muchachas, cuéntenme qué aprendieron. Y miren, vea, con ese mismo pensamiento que traigo desde niña, yo me acuerdo que cuando... Eso fue en Ituango, pero es que yo soy desplazada desde Santana. Y la gente que somos desplazados... Por cualquier razón, por razones de violencia, desplazados porque había mucha violencia, porque el papá no tenía trabajo, porque la situación era muy difícil y no nos tocó emigrar para buscar unas mejores opciones. Esa gente que es desplazada, y lo digo por mí, traemos como en esas memorias, traemos todo. Todos esos programas tan activos, muchachas. Y claro, ya me di cuenta cuando yo llegué aquí, es que yo tengo sangre de desplazada. Yo me he sentido discriminada toda la vida. ¡Ah! Me están cayendo los 20. Claro,
Es que como yo no soy una escritora famosa, ustedes me han escuchado hablar de eso. Claro, como yo no soy una escritora famosa, ¿a mí qué me van a comprar? Pero a otra sí le compran. ¡Ah! ¡Mírame! Un programita que me acabé de dar cuenta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Claro, como yo no soy escritora famosa, a mí no me compran los libros. Miren el programa tan tenaz que acabo de descubrir en este preciso momento. ¡Oh! ¡Claro! Vea, ¿y por qué no puedo escribir? Claro, claro, como yo no soy famosa, oigan a esta, como yo no soy famosa, qué programación la que tengo, qué creencias las que tengo, y mientras que yo me vaya con este programita, a ningún lado voy a llegar. Señor, ayúdame a reprogramarlo, apenas me acabé de dar cuenta. De eso se trata, pensar sincrónicamente, aprender a identificar los programas. Mira, eso me ayudó con el bom bom bum. Me acabé de dar cuenta por la palabra desplazada. Yo soy una mujer desplazada de Ituango. Ah, ya entendí. Claro, entonces, como yo soy una mujer desplazada de Ituango, cuando era niña chiquitita de 7 años, ay Gary, me están cuadrando los cables. Entonces, cuando te empiezan ya entiendo, entonces yo no soy desplazada de Ituango, yo soy desplazada de un pueblo que se llama Santana. Que Santana, Santa Ana, de Ituango. Entonces usted en la sangre, de Ituango, entonces usted en la sangre trae sangre de desplazada y usted se siente desplazada en todas partes. Vino de Santana, llegó a Ituango, de Ituango se fue para Medellín, claro, y llegué a Medellín a vivir por ahí, a Aranjuez, a Manrique, donde vivíamos los desplazados. ¡Oh, my God! Muchachas, les habla una desplazada. Y llegó de Santana, pasó a Ituango, de Ituango pasó a Medellín, y de Medellín tampoco encontró el sitio porque era de Aranjuez. Y entonces en las empresas, todo el que era de Aranjuez lo discriminaban. También sufro de discriminación. ¡Oh, my God! Discriminación. Y miro a los ricos con rabia y envidia. Es que ellos son, no, es que a ellos les va muy bien, es que ellos son ricos, y como ellos son ricos pueden comer bom bom bum, y como ellos son ricos y famosos pueden vender los libros, pero yo no, porque yo no soy ni rica ni famosa. Dios mío, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Acabo de encontrar programas que están escondidos, que están embolatados. Muchachas, ¿cómo les parece? Qué bacanería poder encontrar esas creencias. Y entonces a partir de hoy, claro, ya me voy a reprogramar. Voy a aplicar estas nuevas variables para aprender a pensar. No es que yo tengo talentos, no es que yo tengo mucha esperanza, y yo sé que la disciplina vence la inteligencia. Y yo sé que si yo sigo firme,
haciendo estos talleres, y yo sé que si yo firmo, sigo firme con la escuela, y si yo sigo firme en mi disciplina, si yo sigo firme con la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, si yo sigo firme en emitir amor, si yo sigo prestándome atención, si yo me sigo observando, si yo sigo con decisión, con voluntad, con disciplina, con energía, tomando acción, yo tengo que recibir la bendición. Es que no hay otra. Es que yo me lo creo. Y es que yo sé que sí se puede reprogramar. Claro que sí. Y si no, ¿cómo he logrado estar donde estoy a pesar de ser desplazada de todos los sitios? Mi amor, me la creo. Me la creo. La inteligencia, la disciplina vence a la inteligencia. Con amor, con ánimo y esperanza. Bueno, señoritas. Muchas gracias, me voy, que es que tengo el programa de radio y ya me les pasé de la hora. Me van a cobrar. Chao, muchachas. Dios mío, ¿ahora qué hago aquí? Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana a las 11 hora New York, aquí en Latino Radio TV. Hasta luego. Espero que hayas aprendido y espero también tus comentarios. Bueno, chao, que estén bien. Cállate. ¿Y aquí cómo hago? Ay, muchachas, ¿dónde estamos? Ok, bueno, mujeres hermosas, me pasan el resumen de lo que aprendieron. Chao.